Ella es Idariana Marcano Cartagena, candidata del Ayuntamiento de Arona, y lucirá un diseño de Jorge González. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, pues muy bien, muy emocionada por estar aquí, la verdad. ¿Cómo viviste el momento de saber que ibas a ser una de las aspirantes a Reina del Carnaval? Pues la verdad que me cogió súper de sorpresa. ¿No sabías nada? No, no me lo esperaba para nada. Y me lo propusieron y obviamente dije que sí, es un sueño que siempre he querido cumplir. Y este año pues se me dio. Súper contenta. ¿Y has participado en certámenes de belleza o en qué relación tienes con el mundo artístico, si es que tienes? Sí, pues a ver, yo toda mi vida he estudiado danza. Es el primer contacto más cercano que tengo. Y pues sí, de pequeña me presenté al carnaval infantil en Los Cristianos, en el sur, y quedé reina y ya desde ahí pues sabía que de mayor quería repetir la experiencia. Y después sí, me presenté a reina de Arona, en el Ayuntamiento de Arona, y también opté por el título de reina y luego participé en mi sur y me llevé la primera dama. Súper contenta y pues ahora por esta experiencia. Madre mía, tienes muchos premios. Cuéntame, ¿has visitado el taller? Sí he ido, pero no he visto nada todavía. Me lo tienen bastante reservado hasta el último momento ahí. Tengo una intriga increíble, pero sí, ya he hecho varias pruebas y contenta. ¿Los entrenos? ¿Cómo los estás llevando? Pues llevo ya un mes y pico entrenando. Sí, es verdad que yo toda mi vida he entrenado, como te dije, bailarina, danza. Entonces siempre he entrenado, pero enfocada en esto, pues llevo ya dos mesitos o así. ¿Está siendo duro o lo estás llevando...? Pues lo estoy llevando bastante bien, la verdad. La verdad que voy a entrenar con un objetivo y eso me... ¿Te motiva? Me motiva bastante, sí. ¿Tu y familia? Más por el objetivo que... ¿Familia cómo lleva esa meta? Pues mi familia siempre me ha apoyado, además saben que esto me encanta, en plan es mi mundo, mi madre sobre todo también vive esto, mi madre tiene una academia de baile, participa en los carnavales, así que con muchísima ilusión todos y feliz por verme feliz. ¡Ay, qué bueno! Sí. Imagínate que en esa noche dicen tu nombre o caes como una de las damas. Pues para mí sería un sueño, la verdad. Los lagrimones, sí, ¿verdad? Sí. mucha emoción y felicidad, sí. ¿Y cuál es tu sueño en la vida? Bueno, en la vida de ahora, porque al fin y al cabo probablemente todo el rato estamos cambiando, pero... Sí, pues a ver, pues artísticamente la verdad es que yo tengo un sueño muy artísticamente. Yo estudio danza y también estudio producción en espectáculo, entonces a mí me gustaría llegar muy lejos en ese aspecto. Claro. Así que muy relacionado con esto. Qué bueno, la verdad, se te ven muchísimas ganas. Tengo. ¿Quién eres tú? Queremos conocerte, bueno, a Wisquito siempre le gusta que la candidata pues, se describa un poco, se defina, nos diga qué hace con su vida, con su día a día. Vale, pues yo soy Dariana, como decías anteriormente, tengo 21 años. Lo mismo que yo, 21. Pues sí, tengo 21 años. Actualmente pues estudio producción de audiovisual y espectáculo, lo estudio en Madrid. ¿Y vives en Madrid? A ver, lo estoy haciendo a distancia. Claro, entonces voy a presentar exámenes, claro. Pero actualmente estoy viviendo aquí. Claro. Y pues nada, me encanta el baile, es lo que más hago en mi vida, en plan en mi día a día. También estoy ahora dando clases a niñas de danza. Sí. Y nada, me enfoco en eso, me considero alegre, risueña. Constante, bastante. Pero disciplinada, al fin y al cabo, el baile es disciplina, sí, es sinónimo de ello. Sí, desde pequeñita la disciplina ha sido parte de mi vida. ¿Qué consejo te darías a tu yo de hace muchos años, cuando eras una niña? Niña, que ahora todavía lo somos, pero... Pues que viva el presente y que siempre mire hacia adelante con las cosas positivas. Porque siempre estamos como pensando en lo negativo, claro. Y yendo hacia atrás, en plan, si hubiese hecho esto, o sea, no, al presente y al futuro y ya lo que está, está, y seguro que lo que viene es mucho mejor que Totalmente. Lo anterior. Totalmente, por supuesto. Puertas se cierran y otras se abren. Tal cual. Y dice, ¿te ha abierto esta, la de aspirante sí, a reina? Sí, ¿quién lo iba a decir? Pero sí. La verdad que me alegro muchísimo. Y yo de estar aquí. Totalmente. Y cuéntanos, ¿qué metas tienes de cara a que se te acabe esto de aspirante a reina? ¿Es un proyecto? A ver, pues yo antes de que se me presentara esta oportunidad iba a volver a Madrid definitivamente, a hacer mis prácticas, a crecer allí en el mundo de la danza, a hacer audiciones, a entrar en compañía, pero ahora he hecho un parón
que claro, me va a venir súper bien, la verdad. Totalmente. El motivo lo merece. Totalmente. Así que ahorita he hecho un parón, me voy a centrar en esto mil por mil. Y cuando acabe esto, pues retomar eso, irme a Madrid y audicionar, entrar en compañía. Qué bueno, la verdad que es una historia artística inspiradora. Sí, sí. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por venir con nosotros. A ustedes. Te deseamos muchísima suerte y que puedas cumplir todo lo que te propongas. Que, muchas que gracias. Que no dejes de intentarlo y de hacerlo, que te intentes superar siempre. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.